Mi nombre es Luciano Castillo Rodríguez, cubano, crítico, investigador e historiador cinematográfico. Y desde hace 15 años estoy al frente de la Mediateca de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Pienso que conservar el patrimonio fílmico de un país, y entiéndase por patrimonio fílmico no solo los antecedentes del cine, sino todo el cine que se produce, es muy importante, por cuanto hay nuevas generaciones que precisan y exigirán ver todo ese material atesorado sobre el acontecer en cada región, ¿no? Yo pienso que los nuevos realizadores tienen que preocuparse siempre por preservar sus obras de algún modo, o entregarlas a una institución que pueda atesorarla y que pueda después exhibirla, porque a veces muchos por descuido van atesorando las copias, las guardan y es imposible pues, a veces recuperarlas. Yo pienso que lo principal es tratar de acceder a la cinemateca, enviarla a festivales y el lugar que se pueda después tener acceso a ella, ¿sabes? Los cineclubes también es una posibilidad. Yo pienso que un festival como este de Cineatoro también es importante por cuanto su especificidad es interesante, y el grupo promotor que ha creado. Que esté en internet tanta difusión, y en particular este mensaje a los nuevos realizadores, creo que es muy importante. Por eso quiero transmitir mi preocupación y que la compartan Casa Ocio y los quienes acceden a Ocio TV, realmente valoren lo que les estoy diciendo. Es una especie de llamado de alerta que me atrevo a hacerles. Muchas gracias. Ya. Es que no estoy viviendo.